Llegó el fin de semana y con él la diversión de Sin Control. Ambos equipos tendrán que enfrentarse en el divertido reto Palabras Corrientes. Andrea y Paola tratarán de hacer caer las pirámides de vasos en la caída del imperio. Costel y uno de nuestros invitados de redes sociales comerán sin parar para defender su control. Joe y un invitado moverán el bote en un divertido reto. ¡Prepárate para divertirte! ¡Ponte el cinturón! ¡Ya empezó Sin Control! Muy bonito día, señores. Hoy es viernes, bendito viernes que todos anhelamos y queremos. ¿Por qué? Porque el fin de semana siempre se disfruta y se relaja. Pero por supuesto que hoy te vas a quedar a ver Sin Control, el mejor programa de la televisión y con la más bella de los locos Adams. Ah, perdón, nuestra bellísima Michelle Santana. ¿Cómo estás, mujer? Los locos Adams, que sí, parezco gitana, ya no sé. Gitana también. Se me olvidó, no alcancé a cambiarme, entonces me puse el baby doll encima. Pero bueno, lo bueno es que ya llegamos el último viernes en una febrero. vueltecita, mira. ¡Qué sexy, Ana! Se nos acabó el mes del amor. ¡Ay, es cierto! Último viernes de febrero, ¿verdad, amiga? No es cierto. Todo el año es para demostrar amor. Marcel, ¿cómo estás? Feliz, muy contento de estar con todos ustedes. Recuerden, @RetoSinControl, familia hermosa. Aquí los queremos ver y, por supuesto, vamos a comenzar, ¿no? Sí, sobre todo hay que comenzar como los grandes, con la voz, la experiencia, el que manda en Sin Control. ¿Cómo andas, hijos? Hola, muy buenas tardes. Bienvenido, ya es viernes. Michelita, ve nada más que guapura. ¡Ay! Nada más. Bueno, también, qué galán, mi querido Marcel. Es viernes de diversión, de retos, de castigos, así que no se muevan de su televisor porque hoy Sin Control viene picante. Eso, mira, el Josh viene, pero viene de buenas, ¿no? La verdad, sí, claro, lo sientes ameno, jovial, pero la verdad es que es bien canijo y en casita ya saben cómo es. Así es, allá en casa, señores, atento, porque hoy tenemos un día lleno de retos, lleno de emociones y, por supuesto, vamos a comenzar a presentar a los equipos. ¡Ay, el primero! ¡Ay, traemos un equipo que ayer logró una victoria dentro de tantas derrotas! Ya los conocen, ellos son Costel, Paola y su invitado. ¡Bienvenidos, chicos, los abandonados! ¿Qué tal, Marcos? ¿Te quedaste abandonado? Bienvenidos, nosotros somos los abandonados. Y sí, dejamos abandonado a Marco, que es nuestro invitado del día de hoy. Sí. ¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas primero? Estudio la carrera de Ciencias de la Comunicación. Muy comunicólogos aquí. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó el ojo? Así, mira, así. Verde. Bueno, pues hoy venimos con toda la actitud porque vamos muy parejos esta semana. Creo que hemos ido uno, dos. Bueno, pues como hayamos ido, el día de hoy vamos a ganar. Y los de allá, famosos, no famosos, enfadosos, yo creo. Porque hoy, los abandonados... Ganamos. Se coronan. Ganas de ganar. Eso. Ay, será verdad, será verdad. Yo digo que esos abandonados, lo que no deben de abandonar es la actitud que están manejando, porque así ayer salieron triunfantes, vamos a ver qué tal hoy, pero estos famosos son famosos precisamente por algo y es por ganar y dar buenas palizas. Ellos son Joe y Andrea, los famosos. ¿Qué tal familia? ¿Cómo están ahí en casita hoy viernes? Traemos toda la fiesta aquí en Sin Control y tenemos un invitado muy especial. Brian, ¿cómo estás? Brian, bienvenido a Sin Control, mijo. ¿Cómo estás? Muy bien. Emocionado, nervioso. Hazte para acá, estás como nervioso. Mejor me voy de aquí a que me... ¿A qué te dedicas, mi Brian? Soy comerciante. Eso, comerciante. ¿Qué vendes? ¿Se puede saber qué vendes? Bueno, soy repartidor de tortas. Ok, ay, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Yo no veo nada. No vemos. Pues ahorita. Ahorita no. Muchas gracias. Okay. Mi Brian, ¿estás listo para ganar? Porque hoy vamos a ganar. Vamos a ganar, así es que se cuiden aquellos. Y nosotros somos los... Famosos. ¿Qué le puse el nombre? Vamos a ver si es cierto, Michelle, que hoy yo recupera las victorias junto con Andrea. Vamos a ver. Oye, puras guapuras aquí. Oye, hoy de verdad que se nota que es viernes, ¿verdad, Michelita? Se nota que es viernes y el cuerpo lo sabe. Y exactamente, señores, y como el cuerpo lo saben, quiero que recuerden @RetoSinControl y seguimos con más. ¿En dónde? En el mejor programa... ¡Sin Control! Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón, ay, mi corazón, pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar, ¿ya qué? Un pedacito a cada nena. Ya no venga más con eso, punto. Ahora quiero regalar mi corazón. ¡Te toca! Vamos a ver qué pasa, mi Costel, porque hoy vamos a triunfar.
¿Seguro? Esa es la actitud. Vámonos entonces. ¡Máquina! Mi queridísimo Costel, estás girando ya la máquina sin controlada y veo qué es lo que está cayendo para ti. En ese momento es Échale Coco. Les tengo un reto que se llama Tarareando la Canción. Juega un participante de cada equipo. Como ven, Michelle ya está muy preparada con unos audífonos porque ella será la encargada de tararear una a una 5 canciones para que ustedes las tengan que adivinar. Les recuerdo que se tararará y al mismo tiempo ustedes tendrán que descubrir de qué canción se trata. Obviamente perderá el control quien logre descifrar la menor cantidad de canciones. Vámonos y decidimos. Sí, control, primera canción. ¡Ya sé cuál es! Creo que mejor di... ¿Jarabe o qué? Sí, a ver con el hum, como dice Marcelo. ¿Ah? ¿Qué canción será? ¿Qué? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. ¿Listo, Michelle? Yo digo ándale, que va a ser... Los dos al mismo tiempo. Rápido, rápido. Rubio. Se la copia, ¿no? ¿Y tú, Andrea? Bailecito, Maluma. Maluma. Paulina y Maluma, ya, a ver sí, vamos a ver. ¡Ey, se fue! ¿Qué canción era? Ahora me llama. ¡Hombre! ¿Cuál es esa? Sabiendo que soy Karol G, Bad Bunny. Ahora me llama. De Bad Bunny. Ahora solo quiero ¿y salir con mi propio squad? No hay punto para ninguno. Yo no la conozco, pero yo tampoco. Ni yo, la verdad. ¿Y yo? Pero casi no, latino. No, pues vamos con la siguiente, por favor. Siguiente. Michelle, atención. Listo, chicos, atención. Silencio en el estudio. Decimos sí, control. No sabe cuál es. Costel fue el primero que lo dijo. Vamos a ver de qué canción se trata. ¡Ya me estoy en el reto! ¡Punto! ¡Échale! ¡Venga! ¡Qué bonito! ¡Eso es trampa! ¿Estamos listos? Listísimos, vamos con la siguiente canción. Atención, silencio en el estudio, decimos ¡sí, punto! ¡Ay, mi amor! Perdón. Yo dije, ¿cuál es esa? Le llegó la canción. Ajá. Ojo mágico en el estudio, a ver que no hagan trampa. ¡Ese día puede pasar 100,000 años! No, es la de 100,000 años de... Pero nunca te olvidaré. Nunca no, te olvidaré. Enrique Iglesias. No es esa, vamos a ver, Costel, no Andrea, ¿quién de los dos logra adivinar? ¿Sí? Nunca te olvidaré. No, efectivamente. Era con todo. Ay, con ay, ay, no soy todo muy no, bien. Te caché Andrea. Porque hiciste cara como que estabas en el baño. Nunca te olvidaré. Aparte dije, mi Andrea, amor, aquí activa también, Andreita. Vamos, vamos. Venga. Listo, siguiente canción. Canción. Silencio en el estudio, decimos, sí, sí. Control. ¿Cómo te voy a olvidar? Ya dijo. Vamos a ver, Andrea. Te voy a derrotar. ¿De qué canción se trata? ¿Cómo te voy a olvidar, Los Ángeles Azules? Un punto para los famosos. ¿Cómo te voy a olvidar? Agárrate. Rezando una oración. Muy bien. Va. Vamos con la última canción. Ahí va la última, ¿eh? Atención, el momento en que puede decidir el empate o ganar Costel. Y decimos, sin control. La quinta estación. ¿Y tú, Andrea, qué dices? La quinta estación. Sí, esa. Pero ya la dije. Vamos a ver de qué canción se trata. No puedo. ¡No! Shakira, te dejo Madrid. ¡Muy bien! ¡No! ¡Al punto! Oye, no pensé que la fueran a poner. Sí, tiene la misma tonada.
nada, Felipe. Ok, señores, atención. Muy bien, muchas gracias, Michelle. Muy bien. Muy bien, ya listos. Muy bien hecho. Terminamos con las canciones. No te vayas, Andrea. Marcador final. Vamos a escuchar. Amigos famosos con Andrea lograron descubrir una sola canción. Mientras tanto, los abandonados con Costel lograron dos canciones, por lo cual ustedes son los vencedores del reto. Mientras tanto, famosos pierden un control. Y a celebrar los abandonados que suena la música. Échale, Marco, vente, Marco. Eso, Marco, métele acción. Vamos al otro lado del estudio. Atención, es viernes. Es viernes, mi gente, sin control. Y por eso no les queremos dejar de recordar que ya mero hay que limpiar nuestras calles, por favor, del país. Les hace mucha falta. Hemos tirado bastante basura este año, Michelle, lamentablemente, pero ahora es momento de convertir la ciudad en una ciudad limpia. Así es, este domingo, ya 25 de febrero, es la cita con ustedes. Inscríbase en www.limpiamosnuestromexico.com y ahí es la cita para que vengan y se unan con nosotros a limpiar nuestro querido México. Así es, Michelle. Llegó el momento de torturar a la gente en la calle con la cámara escondida de Josh. No, así, Michelle. Así. Ahora Josh sí se pasó de lanza. Fíjate lo que hizo. ¿Quieres ver? Pon atención. Vamos a ver. Josh. Amigo, ¿me puedes tomar una foto, por favor? ¿Qué hiciste, amigo? Me lo quebraste. Ahora me lo vas a pagar, ¿eh? ¿Ah, cómo no? Ven para acá. ¡No te vayas! ¡Págamelo! ¡Te voy a echar a los de Sin Control! ¡Ven para acá! Sí, ya estás. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, espera. Ya no prende. A ver. ¡Oh, no! Ay, todavía ni siquiera lo termino de pagar y ya lo está rompiendo. Pero yo no lo... No fue el único que lo rompió, también él lo iba a agarrar. Ay, no, yo todavía ni te tiraba la mano y ya había soltado. Se te cayó. ¿Y ahora qué hacemos? Pues mínimo, coopérense, ¿no? Ahí te han agarrado. No, pues digo, es que... Pues entre los dos, ayúdenme o algo. Es que ni siquiera lo he terminado de pagar. Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Digo... Ay, no, que no me gusta. Amiga, ¿nos puedes tomar una foto rapidísima? Pero que sea... No, sí, de allá para acá. A ver, ponle, ¿no? Es un patrón. Pues por eso no puedo. No, 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 no. Se desprendió eso. ¿Dónde quedó el otro cachito de la papá? A ver si... A ver, espera, déjame intentar prenderlo, espera. Si no se fue por ahí. No, ya no prende. Amiga, a ver, ven. No, tú también lo aventaste. Claro que sí. Híjole, ¿qué hacemos? Ah, bueno, te van a atropellar. No, es que también lo soltaste. No, tú lo aventaste y yo no lo alcanzaba. No inventes. Ay, caray. Tu celular. No, yo no fui, mi amiga lo soltó. Ay, yo no lo agarré y lo soltaste. No inventes. Ay, ya no se le va a poder reparar la pantalla. Ay, no, no, no. ¿Tú nomás lo quebraste todo? ¿Y esto cómo iba? Ya parece rompecabezas. A ver si prende esto. Ven, te lo regalo. No, no creo que prenda. A ver, nomás como lo... A ver. No inventes, ya no prende. Yo no lo rompí, ¿estás de acuerdo? Lo soltó ella. Yo ni siquiera lo había agarrado. Sí, te lo pasé y lo soltaste. Es cierto, todavía no lo tocaba. Ay. Yo no iba a agarrar y lo soltaste. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién se le cayó a ti? No, a mí no. Yo se lo pasé a ella, ¿tú viste? Sí, me distraje, no me iba a agarrar. Ay, no, ¿y ahora qué hacemos? Ve, ¿cómo quedó esto? Pues igual el que lo rompió, que me lo pague, ¿no? Pues ahí arréglate con ella. ¿Pero quién lo soltaste tú? Yo no lo solté, no, ¿viste que lo solté? Se lo pasé y es se que cayó. No vi, me todavía no lo tocaba. Ay, amiga, ve cómo quedó esto. Pues sí, pero yo todavía apenas lo iba a agarrar y fue cuando lo soltaste. Ay, amiga, ando vendiendo.
Ay, ¿sabes qué es lo que puedes hacer mejor entonces? Pagarnos con una sonrisa, porque es una broma para la cámara de Sin Control. Voltea, por favor, ahí está la cámara. Ay, no, y allá. No, ¿y sabes qué es lo que pasa también? ¿Y las cámaras? Las cámaras Sin Control. Voltea, por favor, allá a un lado, amigo. Y voltea para acá, dentro también está una cámara. Es una pequeña broma. Lo que pasa es que es una broma para la cámara de televisión hasta acá. Esta noche hay noche. Este es el informativo más desinformado. Y recuerde, si esta noche no aclaramos sus dudas, se las hacemos más grandes. Y aquí con la información. Resulta que famosos inventores mexicanos han creado un nuevo automóvil precisamente mexicano de muy alta calidad. La cual... ¿Por qué se ríe usted, señor? Discúlpame, que me ría, José, pero yo ya calé esos autos mexicanos que no sirven para nada. Yo puse a alguien de mi país para que lo calara. No puede ni mover a mi paisano. ¿Cómo que no lo pueden mover? Claro. Mira, que checa esta imagen, por favor. A ver, vamos a ver. Un carro que no jala para nada, ve. Y puse al más delgadito de todos. ¿Eh? Imagínate, supongo más fuerte. Desbarata el carro. No, ahí debe haber algún truco o algo así. El truco es que hacen mal las cosas los mexicanos. Y ya, acéptalo. Para carros buenos, yo acabo de inventar un barco delfín. ¿Un barco no delfín? Solo flota, hace maravares como delfín. No, veamos esto. Oh, checa, yo sí hago bien las cosas. Mira, ¿cómo va a ser un barco delfín y...? ¡Ay! Mira, ¿eh? ¡Oiga! Hasta un pececito y se lo puede hasta tragar. ¡Oiga, qué bonito! No, qué... Ahí hay gente, está aplaudiéndole toda la gente. Principalmente la que está adentro, ¿verdad? Exactamente. No, un poco mareada. Los que están adentro están vomitando en este momento, pero no pasa nada. ¡Qué bárbaro! Mira, ahí tenemos. ¡Qué mareadota! Y en otras noticias un poco más alegres, han creado un nuevo balneario en las inundaciones de nuestra ciudad. Aquí vemos este balneario, el cual se espera que sea un éxito turístico. Veamos las imágenes. Incluso ahora que tiene... viene la lluvia. Sí. Y tiene incluso alberca de olas. ¿Ah, sí? Sí, mire. ¡Oh, mucha atracción! ¡Oh, wow! Mire, mire. Oye, ¿qué atracción es lo de la camioneta esta que está pasando? Sí, de hecho hay que tener cuidado, un poco de cuidado, pero son los que crean estas olas. Ah, no. Y hasta aquí la información. Recuerde, si esta noche no aclaramos sus dudas, ¡se las hacemos más grandes! Cuando regresemos a Sin Control, ambos equipos se enfrentan en la competencia de dibujos. ¿Quién perderá su control? Descúbrelo cuando regresemos con más a Sin Control. Michelle, vamos muy mal esta tarde. La verdad es que no sé qué pensar. El desempeño de Andrea en las canciones fue muy malo. Relaja la vena muchísimo. Apenas es el primero. Esto va comenzando, esta fiesta. Mejor dale tu controlito para que veas que te va a ir bien. G.I. Joe, viernes, ¿y qué vamos a hacer después de aquí? Por lo pronto vamos a ver qué hacemos contigo, pero en la máquina sin controlada, porque ya cayó, échale coco. Reto, carabateros. Brian. Juegan ambos equipos. Uno de los integrantes sacará una cápsula de la tómbola y encontrará dentro una palabra que tendrá que describir en el pintarrón mediante dibujos, sin hablar ni hacer ningún tipo de mímica. Okay. Solamente contarán con 30 segundos para realizarlo, tiempo durante el cual su compañero tratará de adivinar. Continuará así el siguiente equipo con la misma dinámica hasta completar en total 4 rondas. El equipo que logra adivinar la mayor cantidad de palabras será quien conserve su control. Muy importante, sin mímica. Sin mímica. Oye, palabras. Josh, es 1-1, ¿verdad? Uno y uno, efectivamente. ¿Entendiste cómo va a ser el juego, amigo? ¿Qué tal usando para dibujar o adivinar? Pues él dijo que dibuja. Muy bien, Marco. Pero acuérdense que se tiene que cambiar, es 1-1. Ah, no, es 1-1. Pero Marco primero, cállate yo. No, 1-1. Ok, en posiciones, chicos del equipo de los famosos. Vale. Chicos del equipo de los famosos. ¿Oíste la actitud? ¿Oíste la actitud? ¿Qué dijo? Que de todas maneras no le van a ganar. Que todos modos te van a ganar. Él dice eso, vamos a ver si es correcto. ¿Qué tal, Jorge? Brian, ¿qué tienes que decir? Pues vamos a iniciar, por favor, con el equipo de los famosos. Pelea, Brian, pelea. Perdón, mi querido Jorge. Iniciamos con el equipo de los famosos. Saca la bolita. A ver. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! Me sube y me baja. Ahí está. Voltate para allá, mijo, para que no veas. Volteate, por favor, para que no veas. Oigan, la palabra. Oigan, volteame al Brian. Ahí va, pues ahí va, ahí va. A ver, pero enséñame la mía, ¿eh? No confiemos en ti, pero aquí reglas son reglas. Vamos primero aquí a la camarita. Dale, dale. Que Brian no vea. Ah, está fácil. ¿Listo? Ya va, espera. Espero que sí esté fácil. ¿A dónde se ¿Ya? ¿Aquí, señor? ¿Ya? Listo. Ok, listo.
Dice, sí. Ya, Brian, sí. Ya, Brian. Vámonos. Corre tiempo. Corre tiempo. Brian, aquí está. ¿Qué es? ¿Es un pastel? ¡Sí! Que no puedes hablar. ¿Verdad? Bien, papá, ¿no, mi Marcos? Vente, Paola, vamos a sacar una bolita. No, yo voy acá. Me toca dibujarte. Porque vale tapar. Aquí saca la bolita. Adelante, Marcos, saca una bolita. Y yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! Que me sube y me baja. ¿Cómo quieres? Ahí está. Dale, Marco. Me está tapando los oídos. Vamos a ver, chicos. Distancia. Exacto. Distancia, por favor. Luego quieren venir aquí listos. Vamos a camarita. Y a ver, y esto es... Sí, está súper difícil, la verdad. Este. ¿Eh? Listo, va, decimos sí, control, corre tiempo, Dibuja. Corre tiempo. Está bien complicada, Paola, la verdad, la palabra. Recuerden que solamente son 30 segundos al reloj. 10, 9, 8, 7, 8, 12, dibuja bien, ¿eh? Bien hecho, Marcos. Dáselo a tu compañera. Le diste un dibujo. Brian, es tu turno. Está muy claro. Vente por acá. Vamos otra vez y decimos, yo tengo una bolita que me sube. Me tapa ahí, voy a ver. Vámonos, saque tu bolita. Eso. ¡Ay, no, espérense! Quedan las pompas de Joe justamente. Michelle, ¿Joe no está viendo? No, no está viendo nada. ¿Ya puedo voltear? ¿Le estás viendo? Todavía no. Le estoy hasta picando los ojos. Sí. La camarita. Te lo juro que no veo, mira, me volteé. Seguimos. Sin control, corre tiempo. Yo ciego. No veo. ¿Tú crees, Marco? Son 30 segundos, Brian, así que corre, por favor. Oye, Marco es muy revoltoso, ¿eh? A mí me hace falta como alguien así de este equipo para que prenda. Ay, es que está bien, Marco. ¡Corre, mi Brian, corre, corre! ¡15 segundos, Brian! ¡Más, a ti más! ¡Ahí está! Brian, dibujas muy bien. Pero nomás un poquito más rápido, ¿verdad, Brian? Porque el Brian con la mano en la boca. Ahora decimos, yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay, los ojos aquí! ¡Ay! Una bolita. A ver, Paola. Ya le iba a tapar los ojos a Paola ahí enfrente. Bien, Brian. Vamos a ver. Ay, 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 ay. Eso no quiere, está bien doblada, amigos. Híjole, es que Paola no sabe dibujar. Sí, le va a quedar muy difícil. ¿Qué es eso? No, es que no sé qué es eso. ¡Ni modo! Lo que entiendas. A ver. Lo que entienda. A ver, volteala, por favor, para que la vean nuestros amigos. Lo que entienda, Josh, lo que entienda por esa palabra. Sí, 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 es que es eso. Ok, pues es que, ¿por qué no me la ponen como es, güey? Es un sinónimo. Ok, listo. Una, dos, tres. ¡Tiempo! ¡Corre, sí, corre! Oye, pero tiene que decir la palabra tal cual está escrita. ¡Ay, no, te pasa! Claro. Bueno, pero a lo mejor Marco la adivina. Vamos a darle oportunidad. A ver. 10, 9, 8, 7. ¡No! ¡Lo dijo! ¡Qué barbaridad! ¡Está, güey! Muy bien, punto. Y nadie para el equipo de los abandonados. Bien hecho, Marco. Bien hecho, Marco. Yo no Oye, se las están soplando a Marcos. Ahí está soplando nada. Siguiente ronda, por favor. Ya de tener edad, el Marquito, ¿verdad? Por eso sabe que se dicen así. Decimos, ayúdame, decimos. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! A ver, dice, saca la bolita. Voy, déjame. Estoy impactada. Gracias, amigo Joe. Que no esté viendo mi querido Brian. El Brian no hace trampa, la verdad es bien noble. Ay, ay, ay. Sí, ay, el Brian es buen corazón, ya lo está. Así como le dijimos a Paola. Ya, no me estoy quejando. ¡Vámonos! Dice, sí, vamos. Vale, mi Brian. Corre tiempo. Vamos, ay, 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 vamos. Es complicada, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. Está difícil. ¿Computadora? ¿Mouse? Para los famosos. Bien sufrido. Voy a poner flechas para señalar. Hoy andan muy inteligentes. ¿Por qué no se vale, Marquito? ¿Por qué no se vale? Es trampa. Se las dicen todas. Mira, Marco, está quejoso, ¿eh? Vámonos. Ayúdame. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Que me sube y me baja. Vámonos, Marco. ¿Se iba a dibujar parasol? No. Jamás. No, es que se estuvo bueno. Esa de parasol se la dijeron. Muy bien. Permíteme acá. Se la soplaron, exactamente. No, claro que no. Ah, que sí. ¿La tienes? Uh-huh. ¿Qué cámara? Y decimos... ¡Sí, control! Ahora van a decir que no saben cómo se dibuja y no sé qué. Ay, 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 eso está difícil. Está difícil. Sí, está complicada esa, ¿eh? Complicadilla. No se vale hablar, Marco. No, no está hablando. Ay, está riendo. ¿A poco hablas tú también? ¿Novios? ¿Enamorado? ¿Beso? 14 de febrero. ¿Pico? ¿Chapete? ¡Yes! ¿Mejilla? ¡Ay, lo dijo! ¡Punto para los abandonados! ¡Qué bárbaro! Para que tenga que demostrar que le da un besito. Ah, ok, okay. ¿Queda más? Última ronda. ¡Ay, ay, ay! Última ronda. ¡Brian! ¡Con todo, Brian! ¡Van empatados! Yo le digo Brian. ¡Ay, ahora lo decimos! Tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! ¡Que me sube y me baja! A ver, ponte la manito. ¿Qué necesidad tienes de aplastarme los ojos? ¡Ve las sonrelas yo! A ver, mi hermano. Será. Ay, Brian, ay, Brian, yo te ayudo. No te preocupes que ya le tenemos aquí la maña de esto. ¿Ya puedo? Vamos a ver. No, espérate. Todavía no. Abren, yo.
Espérame, espérame, que se está bien doblada, se ve bien difícil. Bien doblada. Oh, sí. A ver, espérame, por favor. Michelle. Dice que es fácil, vamos a ver si es cierto. ¡Sí, control! Muy bien, gente. Corre tiempo. Pues es que todavía no ve. ¡Pelota! ¡Fútbol! ¡Ahí está! ¡Anda, pero con todo! ¡Tiempo récord aquí en 5-3! Y decimos, yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay, que me sube y me baja! A ver, Paola. Muy bien, moradita. Vamos empatados, ¿no? Sí. Es muy importante. No, si ellos la aciertan, empatan. O sea, ustedes van ganando. Exactamente. ¡Ah! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! A ver, tapan los ojos. Es fácil. ¿Vean, gente? ¡Ay, no! ¡Decimos! ¡Sí, control! ¡Corre tiempo! ¡Vamos, Michelle! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Manzana? ¡Ay, ya, por favor! Mira, mira, hazlo bien, tienes tiempo todavía. Pelota de playa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapona, sí lo dijo, pero no sé si fue a tiempo. No, tiempo no lo dijo, José. Sí lo dijo. Sí lo dijo a tiempo. Sí lo dijo a tiempo. Sí lo dijo a tiempo. Así que, señores, rápidamente elijan al jugador que mejor dibuje. Exacto. Ok. Ambos equipos. Es una emergencia. Mismo dibujo, ambos equipos. ¿Cuánto? Mismo dibujo, ambos equipos. A ver, véngase quiénes, ¿no? Así que, Marcel y Michelle, ustedes serán los encargados de estar atentos. Exactamente. Ok, yo voy a sacar la bolita. Por favor. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! Que me sube y me baja. Chicos, mucha suerte. Atención, Marco. Atención, Joe. Que no estén viendo ya, ¿eh? ¡Está difícil! ¡Uy! Sí está difícil. Uf. ¿Ya lo ven? Sí. ¿Ya ves? Corran a su pintalón. ¡No pueden dibujar! ¡Ya, Brian! ¡Ya! ¡Ya empezaron! ¡Corran! ¡Corran, corran, corran! El primero que diga. Es que ya lo dije, mi favor. Lo dijeron primero los abandonados, señores. No me jales. Sí lo dijeron los dos, pero los primeros en decidir fueron los abandonados. Así que, abandonados, conservan su control. Mientras tanto, famosos, pierden el suyo. ¡A celebrar, señores, de los abandonados! Venga, a mí me gustan las acciones y los competentes de Sin Control, reñiditas. ¿Dónde vamos, Marcelino? Pues vamos a seguir con más de Sin Control. Porque ¡maldita sea! ¡Maldigas, amigo! 21 representing for reggae dance and promo. You know how we roll. Me make it bounce on the left, bounce on the right. Two of them together, man, I watch me all night. Don't pan the gun, me make it bounce, what a sight. Don't pan the gun, me don't pan the bounce. Bounce up, make it bounce up, make it bounce up. Bounce up, make it bounce up, make it bounce up. Bounce up, make it bounce up, make it bounce up. Watch how she a go on, my girl, make your come so. Bounce up, make it bounce up, make it bounce up. Bounce up, make it bounce up, make it bounce up. Bounce up, make it bounce up, make it bounce up. Slow wine, then she gone, don't pan the gun, so. A ver, doble, eso, uno, dos. Ha llegado el momento, mi costela, que quiero que me hacen todas las damas, todas las chicas hermosas, todas las mujeres bellas de Sin Control. Me encanta ese momento porque así pueden llegar. Ay, qué bonita, ay, qué chula, ay, qué bella. Y saben a dónde vamos, ¿verdad? ¿A dónde? Ya lo saben. Y a la cuenta de tres decimos: uno, dos, tres. ¡Los retos de ayer! ¡Vámonos, mi yo! Mi gente de Sin Control, estamos con Enrique y Yamilet, padre e hija, hija y padre. Van a letra balengua, 5 segundos. Si los leen bien, no pasa nada. Si lo leen mal, ¿qué pasa? Nos dan toques. Eso. Empezamos contigo, Yamilet. Tienes 5 segundos para leer el primer trabalenguas. Corre tiempo. Tres tristes trigos estaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos. Rápido, mi Yamilet. Va, señor, por favor, el número 2. Rápido, en 5 segundos, corre tiempo. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. Un clavito clavó Pablito en la calva de un clavito. ¿Qué clavo, clavo Pablito? Cuando cuentes cuentos, cuando cuentes cuentos, cuente cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas. ¿Cuántos cuentos cuentas? Muy bien, casi, casi lo terminas. Señor, por favor, ya vamos a acabar. El número 5, por favor. No me mires, que nos miran, que nos miramos, miremos que nos...
Que nos miren y cuando nos miren, nos miraremos, porque si nos miran, no, que nos miraremos. El número 6, hermosa, por favor. Pedro pica piedra, pica en la piedra. Con el pico piedra, piedras, no, y las piedritas pican a Pedro. Y continuamos con los retos callejeros aquí en Sin Control. Traemos lentes los dos porque hace un calor insoportable aquí en Guadalajara, ¿sí o no? Sí, bastante. Todo de lentes. Miguel Siqueira, por favor, léeme el número 6 y dice Sin Control. Pedro pica piedra, pica en la empedrada, pedrera con el pico, pica. Ahora léeme, por favor, el número 5, corre tiempo. No me mires que nos miran, no mires que nos miramos, miremos que no nos miren y cuando nos miren, nos miren. Nos miraremos porque si nos miran, que no nos miramos. Eso. Ahora léeme, por favor, el número 8. El perro en el barro. Síguelo leyendo. Barro. Rabiando rabea sus rabos en barra cuando el barro barre y el barro arre. ¿A quién le quieres mandar saludos, hermosa? A mi familia y a mi esposo, que espero y al ratito me miren. Así Isaac, es. Que lo amo, lo sabe, y a mi familia Barragán Santana. Eso, lo pueden ver aquí en Sin Control. Besos. Michelle, es tu turno. Dime un trabalenguas en... ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando? ¡Por aquí favor! Pasa de todo. Oigan, no estén jugando, muchachos. Por favor, estamos también en vivo. No ven. Ya les dieron ganas de jugar también. Dime un trabalenguas en 5 segundos. Camarón, cinco, caramelo, camarón, caramelo, cuatro, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo. Sí, Pepe Pecas no. Pica Papas con un pico, Pepe Pecas Pica Papas. Bien, bien, Michelle. Oye, pasando a otro tema, queremos invitarlos, mi gente, porque ya viene, ya está aquí el día en el que vamos a limpiar nuestro país recogiendo basuras y armando brigadas con nuestra gente, Michelle. Este dominguito 25 de febrero los esperamos a ustedes. Espero que ya se hayan registrado y si no, métense a www.limpiemosnuestroméxico.com y anótense para marcar y hacer la diferencia en nuestra ciudad. Y si no se registran por cualquier cosa, no se preocupen, de todas maneras aquí los esperamos porque lo que queremos son manos que nos ayuden a recoger basura. Así es. Desde temprano. Recuerden que vamos a ir todos nosotros, ahí vamos a recoger las basuritas que toda la gente de repente también tira. Exactamente. Michelle, ahora vamos a tu sección favorita. ¡Ay, ¿por qué? Sí. No sé. ¡Vamos a deportes! ¡A deportes! Muchachos, adelante, por favor. ¿Cómo es, Ricardo? ¡Vamos a deportes! Nuestra no sé, yo voy llegando a veces aquí a la televisora y de repente ya escucho. ¿Verdad? Sí, se escucha hasta afuera, oye, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Yo contento de estar el día de hoy con Qué ustedes. Qué gusto saludarte, gusto. Mi hermano. Bienvenido a Sin Control, como siempre, en tu casa. Y mira, tenemos aditamento el día de hoy. Tenemos aditamento el día de hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, me encontré algunos videos en redes sociales, amigos. Ah, sí. Que realmente la gente hace cosas inimaginables, un tanto tontas, con ese tipo de pelotas. A ver, me gustaría. Vamos a verlo después. A ver si intentamos. Exactamente, vamos viendo. Aquí, muchachos, aquí dos. ¡Ay, no! Se metió un golpe en la cabeza. Este es impresionante. Ve nomás. Con todo y camioneta, ese sí estuvo hasta el borde del peligro. Claro. Estuvo muy peligroso, muy peligroso. ¿Tú te deberías hacer algo de eso? No. Bueno, no sé si ustedes. No. Se me desnucó mi muchacho. De casi. Después se quiso sentar. No, son videos, neta. Ay, no, no sé cómo hacen eso, de verdad. Esta niña, eso lo voy a intentar. Lo voy a intentar con Andrea ahorita. No. Ese con Marcel, ese lo voy a intentar con Marcel. Fue la bola, ¿cómo crees? A ver, ¿quién es? Mis primos en la playa. Ahorita que regresemos, vamos a intentarlo aquí. ¿Cuál? Tú dime cuál quieres. El del golpe. Ve nomás, también se quiso parar. ¿Quién se quiere parar encima de esas pelotas? Este es muy bueno. Van todos corriendo a chocar con la pelota. Vamos, los tres. ¡Vámonos! Salió volando mi muchacha. Ay, no, vente. Videos sumamente también tanto peligrosos. Suele... Sí, claro. Ay, no, se les fueron las pelotas. No, hasta un quiquito se dieron. Se dieron duro. Se dieron un quiquito aquí enterrado en la playa. Mira. ¡Ay, no, manches! Ese sí se me desnudó. No, yo no puedo ver ese tipo de videos. Ese lo va a intentar Andrea ahorita. No, yo no puedo. Yo recomiendo que no hagan eso en casa. No. Está muy peligroso. Son los fails que tenemos con estas pelotas gigantes. No, yo no puedo. Este cayó de cara. Es que cuando caen de nuca, neta, yo siento unas ansias horribles. Está horrible. Este lo voy a intentar ahorita con Marcel. Una vueltita hacia atrás, un mortal. A ver. Ese sí se golpeó fuerte, pero bueno. Ahí están algunos videos. No lo intentes, si tienes este tipo de pelotas, hay que tener cuidado, pero bueno, a ver, échale. A ver, amigo, ahí va. Voy a intentarlo. Oye, yo no los cacho. No, pero con ganas, ahí va. 1, 2, 3.
No, me da miedo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, muchachos. Es que a veces vemos cosas en la tele o en internet que se nos hacen muy chistosas y muy fáciles, pero a veces pueden ser peligrosas. Aunque se vean sencillas, nos podemos lastimar mucho. Cuídense mucho. Hay que tener cuidado. Así es, oye. Si quieren jugar de manera extrema, vénganse sin control mejor, ¿verdad? Mejor que se vengan ahí, escríbanos en redes sociales. ¿Tú cuándo vas a venir a jugar? Pues cuando me invites, porque vas perdiendo, igual te ayudo después. ¡Ah! ¡No salió lente! Muchísimas gracias por visitarnos, hermano querido. Ahí está pegándole Andrea. Vamos a ir, señores. No se muevan de casa. Que no se muevan, mejor dicho, su televisor, porque vamos de regreso. ¡Espérense! Seguimos con más en Sin Control. Cuando regresemos a Sin Control, el imperio será derribado. Las encargadas serán Paola y Andrea. No te muevas, porque volvemos con la diversión de Sin Control. Sí, ya es viernes, sí, lo sabemos. Mira, Paulita, tu pasito. Seguimos, señores, en Sin Control. Claro. Pues, y cantas muy bien, ayer lo demostraste en el karaoke. Muy bien por ti, Paola. ¿Cómo te estás pasando? Me siento contenta porque es la primera vez en la semana que hemos comenzado ganando. Así que bueno, hay que echarle ganas para seguir con esto. Espero que no cambie, vamos a ver qué dice. Morenaza de fuego, chaparrita cuerpo de uva. Estás ya tú aquí enfrentándote a la máquina en Sin Control y ha caído. Esfuérzate. El reto se llama La Caída del Imperio. Juega un participante por equipo. Sobre la mesa encontrarán una pirámide por equipo de vasos. El reto consiste en derribarla lanzando ligas, haciendo caer completamente todos los vasos de la mesa. Perderá el control quien derribe la menor cantidad de vasos. Es importante decir que si quedan vasos en la mesa, hay que tratar de derribarlos. Perfecto. Muy bien. Ay, yo les recomiendo que no caminemos muy fuerte porque mira, sobre todo están ahí que casi se caen. Michelle, ¿ya viste lo que están haciendo? Están separando las ligas más gruesas. Es estrategia. Es estrategia, sí, porque pues no está prohibido, ¿verdad? Aquí estamos, ¿estamos listos, mi querido Jo? ¿Listísimos? Perfectísimo. Listo. ¿Cuánto tiempo va a ser? Claro que sí, vamos a tener aquí el tiempo en el reloj, que son 2 minutos. ¡Two minutes! Atención, bueno, sí, Marcel, con 2 minutos. Y esto dice... ¡Sin control! ¡Ajá! ¡Andy! Muy buena puntería, güerita. ¡Ay, híjole! ¡Cuidado, Marco! ¡Aguas con el camarógrafo! ¡Josh, tápate los ojos! Ayer fue el día del camarógrafo, felicidades nuevamente. ¡Ay, gracias, camarógrafos! ¡Otro que lleva Andrea! ¡Muy bien, Andrea! Oye, pero fíjate, normalmente... Paola, Tina, Paola. Cuando le dan en el primer vaso, tiran bastantes. Andrea ya lleva 2 vasos tirados y no se ha derribado la torre. A Paola también le recomiendo que apunte más abajo. ¡Ay! ¡No puedo! Chicos, ¿quién está haciendo con su puntería? Yo creo en ti. ¡Agua! ¡Ay, duele, oye! Un camarógrafo menos. En uno estratégico, un ligazo estratégico y Conejo Blas. Hasta la voz mágica está llevando. ¡Ay, mira, lleva otra, Andrea! Paola. Por eso bueno, te ayudamos. Paola, medio cuerpo adelante. No puedo, no Cosel, puedo. Cosel, que no te levanten falsos, por favor. No, ya no quiero. ¡Me quita mis ligas, yo! Ahí te voy a explicar, ¿no? Es que Paola tiene las uñas de este tamaño. Andrea, dale. Entonces, como las tiene de este vuelo, les cuesta un poco... No puedo. Le cuesta, pues. ¡Vamos, Andrea! ¡No puedes, Paola! No puedes, Paola, la verdad no puedes. 40 segundos. Más abajo. Ándale, Iván. Paola, de menos uno. No brinques, Paola. Estamos allá. ¡Bien! ¿Y quién tumbó la de Paola? ¡Wow! Ya sé, alguien tumbó la de Paola. Sí, no fue Paola. Creo que fue. ¡Fue Lady Diva! No, pero no fue trampa tampoco. ¡Ay, duele esto muchísimo! ¡Usted está tirando el zacate! ¡No, se le fue la liga! ¡Tengo las manos llenas de ligas! Oye, yo ya también no llores tanto. ¡10! ¡Yo, mira, va a ganar! ¡9! ¡8! ¡Ay, ya me tiro! ¡6! ¡Ya me la tiro! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Fuego! ¡Detengan el fuego! ¡Hijo! ¡Odio este juego! Por aquí me voló una liga.
Creo, mi querido Josh, Michelle, ¿cómo ves tú? Oye, yo creo que a Paulita, a Payuya le pueden traer una cremita para sus deditos. Ven, Paola, vamos a mostrar esto aquí en pantalla. A ver, aquí me pueden apoyar. Sí, duele. Miren el tamaño de uña de nuestra queridísima Paola. ¿Cómo creen que van a hacer una liga? Pues casi se le rompen, pobrecita, chiquita. No, 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 no. Vamos a contar los vasos que hay en las mesas. Mira, muy obvio. Creo que es bastante obvio, mi queridísima Michelle, de quién es el que pierde el control. Amigos abandonados, desgraciadamente ustedes son los perdedores del reto. Mientras tanto, los famosos conservan su control. Ha llegado el momento de celebrar a los famosos que están ganando este control, mejor dicho, conservándolo. Rápidamente tienes el marcador para que la gente en casa sepa cómo está esto y no se vaya. Con muchísimo gusto. Amigos famosos, han perdido un control. Amigos abandonados, dos. ¡Está reñido! ¡No se va a perder este juego porque regresamos aquí en Sin Control! Quiero y yo te quiero a mi manera, que tú ya eres la primera, sabes que te quiero, reina. No pienses en nada y mírame a la cara, que el tiempo se para y me atrapas con tu mirada. Si me miras, yo te miro. Si me besas, yo te beso. Si me quieres, yo te quiero. Cosita bonita, sé todo lo que quiero. Un segundo tocando el cielo, nunca me enredo en tu pelo. Cosita bonita, la que sueño mi vida. Nos seguimos con más de Sin Control, señores, pero quiero que en este momento queremos un tema porque creo que por las prisas de saber el marcador ocurrió un pequeño error. No, lo dijo perfecto. Te emocionaste, Andrea, te emocionaste. Josh, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo vi que Paola y Costel eran muy famosos y por eso es que les dije que les iban perdiendo, ¿no? Entonces, ¿qué quieres decir? Efectivamente, Marcel, el equipo de los famosos con Andrea ahí presente van perdiendo con menos dos controles y el de Costel y Paola llevan un control perdido. Pero también está reñido, Andrea. Mira, como que yo siento que Costel sigue comprando a mi Josh. Hombre, sí, ya hablando no de Costel, vámonos cosas. A viajar en el tiempo con ha él. Ha llegado el momento que a mí me gusta mucho. Esta vez nosotros no fuimos invitados a viajar, pero yo quiero que el equipo de Sin Control nos... Pícale, pícale. Sí, vamos a ver a dónde van en esta vez en la máquina del tiempo. Vámonos. ¡Hola, es que ya no jala esa cosa! ¿Cómo no? No, Lance, porque si no nos va a llevar a un lugar al que no queremos ir. ¡Agárrense de las manos! A ver. ¡Vámonos a donde tenemos que! ¡Ah! ¡Párale! ¡Está muy fuerte! Y llegamos a las canciones. Que son covers, y la gente no tiene mucha idea que son covers. Oiga, ¿qué es un cover? Mira, un cover creo que es la forma bonita de rendirle tributo a un artista. ¡Ay, qué bonito lo dije! Oigan, pero fíjense que curiosamente con estas canciones que son covers, estos artistas que las coverearon se hicieron más famosos. Exactamente. Más famosos que estas. Escuchen la canción. Ahí va. ¿Cuál es? A ver, vamos a ver. ¡Ah, qué fue! Sí, los Miguel pidiéndolo. ¿Es el cover? ¿Será que lo veas? ¿Y cuál es la original? La original, la de... Jackson 5, Blame It on the Boogie. Don't blame it on the boogie. Y luego ya no me sé qué dice. Exactamente. Pero es eso. Ahí estamos viendo que es el comercial de Luis Miguel, pero la verdad la canción le pegó bastante bien. Y es de 1990. Con esa canción Luis Miguel se fue para arriba, la verdad. Sí, y aparte, yo creo que toda la mayoría de gente que no somos a lo mejor tan fans de Hueso Colorado de Luis Miguel o de uno de esos artistas. ¡Yo sí! En el cover, ¡Luis Miguel! No tienes idea. Yo la verdad me acabo de enterar que este era un cover. Pero, ¿qué te gusta más, con Luis Miguel o con Michael Jackson? No, mira, ahí va la original. A ver la original. Esta es la original, señores. Échamela. Híjole, no, hombre, no, la original, Jackson, sí. La original, sí. De Calle. De Bruno Mars, la verdad. Ah, no, Jackson, ¿eh? Pensé que era Bruno Mars. No, un voto a favor del algodón de azúcar. Bueno, vamos con la segunda, a ver. A ver. Échenme el otro cover, por favor. ¿Esta cuál es? A ver. No me digas que es la de... ¿Qué significará Voyage, Voyage? ¿Fue la abuela, no? No sé, la verdad no me quiero arriesgar a afirmar. Sí, Voyage, pero es en francés. Pero bon voyage es buen viaje, es como viaje. Ok, pero no es lo mismo que vuela, abuela. A ver, a ver. ¡Ay, no! ¿Qué es? Decepción, me acaban de romper el corazón. No, ahí sí me gusta más la de Magneto, la verdad. A mí también. Vuela, sí. Y aparte porque vi la película. Y aparte porque sí volé. La verdad es que sí volé con esa canción un día. Estaba bailando y pues puro suelo. Y pues, abuela. No, ¿tú? ¡Qué raro! ¡Qué raro! En este caso creo que sí la canción, el cover, superó a la original. En este caso totalmente, sí, la verdad. Sí. Aparte, los franceses no estaban tan guapos como Magneto. A ver, una pasita. No sé, el signo de los pasos de... Bueno, pero ¿cómo va?
mundo nuevo. Vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Vuela, vuela. Échame la otra, por favor. A ver, ¡ah, loco con su tema aquí! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no jaló! ¿La máquina? Ya no jalaba, otro coge. Ah, esta cuál es, a ver, vamos a ver. And I never felt this way before. And I swear this is true. Ay, ¿cuál no, es el no, cover, no, oye? Es la misma ¿cómo canción. Que no sabes? La de Black Eyed Peas, che. Claro, pero es en inglés también, obviamente. Obvio, sí. Sí, ya, ya, ya. Y este es con Bill Medley y Jennifer Warren. Así es. ¿1997 o 87, fíjate, ya tiene... Qué bello año ese, ¿eh? Oye, 1987 y que la revivan casi después de 30 años. Y aparte, qué manera. A ver, vamos a ver cómo lo hizo los Black Eyed Peas. Miren nada más. Muy buen tributo, la verdad. ¿Sabes qué? Está padre porque aparte es muy similar a la original, ¿no? O sea, trae como el mismo beat, pero aún así Black Eyed Peas... No, pero funciona. ¿Sí? ¿Estás bien? Es que salió la acá de... A mí la música es... De Fergie. Fergie. Will.i.am. ¿Cómo se llama mexicano? Fergie, Will.i.am. Para todos los millennials... Para todos los millennials que están viendo el programa de Sin Control, déjenme decirles que estas canciones no son originales, muchachos. Ya tenían un antecedente, así que lamentamos informarles que sus artistas favoritos no son tan creativos después de todo. ¿Por qué me dices eso? Yo no puedo con eso. De hecho, también era de mi pancita revolotada. ¡Es un cover! Eso de la pancita es un cover. Escríbanos ahí en las redes sociales si les gusta más la original o el cover. Y a ver qué tal. ¿De quién es? ¿Haces un cover? ¡Nati Díaz! ¡No! ¡Michelle, lo descubriste! ¡Ay, perdón! Aquí ya hay unas confesiones. No, está muy bien, está muy bien. No, pero ¿de quién es? Dinos, por favor. No nos hagas investigar. El compositor se llama Spaghetti. El de Andrés González Careaga, Spaghetti. ¿Y cómo va la original? ¿Va la misma letra? No, es la misma letra. Es un cover, precisamente, que se hace la misma letra cantando. Ok. Hay que nos manden los covers del público. No se muevan, regresamos aquí en... ¡Sin Control! Cuando regresemos a Sin Control, los toques están listos para hacer sufrir a nuestros jugadores. Regresamos con las palabras corrientes a Sin Control. Que se nota que hoy es viernes, señores. Ay, oye, pero tú, ¿y por qué las calles no te quedan? El agua así como rico, así como bailando. Mira, ay, hay que hacer las cosas, hay que hacer el bien, pero con, o sea, portarse mal, pero con cuidado, ¿sí me explico? Sí. O sea, tengan mucho cuidado, no manejen si están bebiendo, es fin de semana, disfruten, pero pórtense bien. Sano, sano. Diversión sana, como aquí en Sin Control. Y ahora a ver qué me toca a mí. A ver, maquinita. Güerita, ojitos bonitos. Aquí estás en la máquina de Sin Control, girándola para ver qué es lo que te toca jugar. Y es Échale Coco. Reto. Palabras corrientes. Juegan ambos equipos. En la pantalla aparecerá una palabra secreta que uno de los jugadores que estará de espaldas a ella tendrá que adivinar gracias a la descripción de su compañero, que estará frente al monitor y evitará mencionar las palabras prohibidas si no quiere recibir descargas eléctricas. Cuenta con un minuto por equipo para tratar de acertar a tres palabras. Perderá el control el equipo que diga la menor cantidad de palabras secretas. Okay. Oy, oye, esta máquina de toques viene bien reforzada con cables nuevos y todo, ¿eh? Está más intensa que ese? Más intensa. La de palabras secretas, la agarro yo. Los toques. Vale. Yo tengo que vale, lo voy a agarrar a Andrea. Lo voy a agarrar a Andrea. Te tengo miedo, mi. ¿Quién empieza? Empiecen ustedes, amigos de los famosos, por favor. Que lo agarre yo, que lo agarre yo. Yo te voy a decir. Yo tengo que adivinar con el querido usted. No, oye, así tocó. Va. Oye, pensé que quitar esta mejor, la mesita. ¿Para qué la quiero? Oye, dígame. Es uno y uno. No, Marcel. No, solamente Andrea. ¿Quieres electrocutarme? Los toques. Oye, pero que me pongan las palabras rápido porque de se tardan un perezoso. Venga. Está bien, pues. Venga, Marcelino, decimos. Que ponga la palabra y ya no, que corra el tiempo. Deja de estar reclamando tanto. Ahí está. Recuerda que es... Ahí está la palabra secreta. Lo estoy viendo, porque no digo. Cuerpo, arriba. Está viendo. Frente, ¡ya dijo frente! ¡Toque, toque! ¡Toque, por favor! ¡No, toque! ¡No, toque! ¡Dos toques! ¡Toque! ¿Puedo seguir adivinando? Frente, pecho, lo primero que ves, pecho,
¡Persona! ¡Persona! ¡Cara, cara, cara! Muy bien. Bueno, perdón, vamos a la siguiente palabra, por favor. ¡Cambio, cambio, cambio! Siguiente palabra. ¡No veo nada! No me presiones, Marcelo. Sí, no. Godínez. Ok. Godínez, lugar. Cocina. Godínez, lugar. Traba. 15 segundos. Oficina, dijo. Ajá, oficina, vecina. Muy bien. Cambio, 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 cambio. 10. 9. 8. 7. Guardar. 5. Estuche. 3. 1. Tiempo. Logró decir la palabra estuche. Solamente dos palabras. ¿Qué? Adiviné tres. Tres, Josh. ¿Adivinó la tercera? Sí, claro. Ah, Josh. Jerry, ¿por qué es viernes? Vienes bien dormido. Oye, Josh, ¿qué onda? Muy bien, pues vamos con el siguiente equipo de los abandonados, Paola y Costel. Es que no alcanzo a leer todo hasta allá. Está ciega. Creo que mejor sí. Mejor ya adivina. Ok, perfectísimo. Corremos a los lugares, los abandonados. Es que no alcanzo a ver. Y decimos. ¿Puedo ponerme sí, claro, claro. Sí. Decimos. Sí, control. Y empieza la primera palabra, Costel. 10. Audio. ¿Estéreo? Micrófono, cocina. Ay, fiesta. DJ. Sí. Sí. Siguiente. Trabajo. Mío. Payaso, circo. Otro. Aquí. 30 segundos. ¿Conductor? Aparato. Ay, no sé. Aparato. 9, 8, 7, guitarra. Aquí. Aparato. 20 segundos. Toques, cámara. ¿Camarógrafo? Otra. Ay, no tengo idea. Aparato. 10, trabajo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¿No había otro que dijera esta decisión? Pues, trabajo. Es que si dices trabajo. Cuadrado. Aparato. Cámara. Electrodoméstico. No sé nada. Decía electrodoméstico. Y nunca le dio un beso. No, ya. No, no, es que no dijo palabra incorrecta. No, no dijo palabra incorrecta. Muchachos. Señores, silencio, por favor. Vamos a escuchar a la voz mágica que nos va a decir qué ocurrió en este juego. Lo vimos abandonados, solamente lograron una palabra, famosos lograron las tres, así que abandonados, pierden su control, famosos. Ustedes son los vencedores del reto. ¡Échale música! ¡Qué sabrosura! Estamos así con todo el ritmo y... Aunque vas perdiendo, pues, pero... No voy perdiendo, vamos empatados ahorita. ¡Ah, ya! A ver... Luego, ¿por qué quieren hacer todas las cosas? Ahorita que Josh nos diga el marcador, ¿no? Exactamente, vamos empatados, menos dos controles cada uno de los equipos. ¡Ah, muy bien! Así que aún no estará descrito. Ay, ¿sabes quiénes pierden mucho? ¿Quiénes? Las ratas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuáles serán las cosas de ratas? Vamos con el preguntado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de las cosas de ratas, sin agraviar a nadie. ¿Cuáles son las cosas que hacen la gente rata? Ah, pues roba, ¿no? A fin de cuentas, robar es hurtar, más que nada. Exactamente, robar es hurtar, ¿no? ¿Tú conoces a alguien rata? Más que nada vecinos y compañeros de trabajo. ¿Tienes compañeros de trabajo ratas? Tenía, afortunadamente ya... Se corrieron. Se depuró la situación. ¿Qué hizo esta rata? Ah, pues robó la empresa nomás. Se llevó grifería, se llevó cuanta cosa se pudo encontrar. ¿Y el vecino qué hizo, por ejemplo? Ah, pues ya te la sabes, que la típica, préstame herramienta y ya no te regresa nada. O sea, se robó tu herramienta. Sí, prácticamente. Pero todavía que tú ya tuviste la confianza de prestarle la herramienta, porque para los hombres es algo importante, ¿no? No cualquiera presta su herramienta. Y se la prestaste y te la robó. Así es. No, pues es algo... Pues son ratas, o sea,
que agarran todo lo que encuentran, o sea, pues es una rata. ¿Usted alguna vez le han agarrado algo? ¿Mandé? ¿Usted alguna vez le han agarrado algo? Claro que sí, claro que sí. Inclusive yo de chiquilla también lo hacía, pero ¿Qué se llegó a robar usted? Con una tía 50 pesos, o sea. O sea, pero gracias a Dios ya esa manía... Ya se le quitó la mala costumbre. Gracias a Dios, sí. Pues robar, un decir así, pues a la pobre gente que trabaja, es gente que no tiene beneficio, y pues esas son las ratas, ¿verdad? Que pues uno no los manda, pero pues de todos modos, o sea, deberían de echarle las ganas a trabajar y no andar robando. ¿Usted ha conocido en alguna ocasión algún rata? Sí, también. ¿Qué era? Pues era vecino. ¿Un vecino? ¿Qué hacía el vecino rata? O sea, asaltaba a la gente. ¿A usted le llevó a asaltar su vecino? No, pero sí vimos. O sea, que como a uno ya lo conocen, pues a uno lo respetan, ¿verdad? Pero a otras personas, pues sí. Son ratas medio decentes, como quien dice, ¿no? Pues sí. ¿Y a usted, en alguna ocasión, le ha llamado la atención, pues, agenciarse algo? Pues no. Siendo sinceros, algún día a lo mejor, ¿no? Que estaba usted en el súper, a lo mejor se le antojaba algo y no le alcanzaba. Y dice, bueno, pues total, ¿qué les quita, no? Pues como a veces que pasa, así que hay como para... Bueno, no es para probar, porque los venden. Pues que ya se te antojó una salchichita, pues ya la picas. Pues sí, también es agarrar, porque no te están dando. Exacto, o sea, eso... aparte, sí, y no importa lo que robes, o sea, ahí picando la salchicha, eso también es pecado, ¿eh? Sí, pues sí, sí es pecado. Por eso le digo que como no le dan a uno, no es de votación, pues sí es robar. Y aparte aquí ya es algo más grave, porque es robar y aparte ahí andar picando la salchicha. O sea ya son cosas distintas y igual de graves, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí lo tienen. Aquí hay gente que le han agarrado algo, ¿no? Ojalá que ustedes nunca les hayan agarrado algo. Ojalá que sí, ¿no? ¿Quién sabe? Cada quien, ¿no? A quien sí le gusta que le anden agarrando algo. Bueno, pues me despido. Soy el preguntador. Hasta la próxima. Ay, no, se pasa, pero me encanta. Un beso, aunque no lo quiera. Aunque no nos quiera el preguntador. Oye. ¿Viene algo de miedo? Sí, de miedo. ¿Vámonos a ir allá? Extranormal. Deja, voy, hoy estoy conmigo. Ay, 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 gracias por esa presentación. ¿Cómo estás? Todavía no te presentamos, Vicky. ¿No? Nosotros todavía no. La otra, ahorita sigue la Vicente. La Vicente, nuestra morticia del día de hoy. Oiga, yo veo que... Te ando tumbando ahí el changarro. Sí, que va para allá. ¿Qué pasó, mi bitch? No me pedales la bicicleta. Oigan, dígalo. Sin control, quédense porque tenemos un video impactante, por supuesto, extra normal. Chicos, vale. En Reino Unido suceden cosas muy extrañas. En Europa, bueno, pues un continente que tiene muchísimos fenómenos, claro. Y por supuesto Reino Unido no podría ser excepción. Hay un fenómeno poltergeist que ha llamado mucho la atención y es justo esto que estamos viendo en pantalla. Ven nada más cómo se caen. Exactamente, es un bar en Reino Unido. Y literal, caen las copas, se caen. Oye, pero los salen vasos. Volando, no es que se caigan, Vicky, salen volando. Efectivamente, mi hijo, ¿qué harías tú si estás en un bar? Ese ahí? Fue un cliente muerto que quedó enojado porque no le sirvieron bien. Yo creo que le cobraron mucho. Sí. Se les pasó la cuenta y dijo, ¿saben qué? Van a ver, mira nada más. Van a ver que se regresó. Está Oye, sucediendo. Era lo que te iba a preguntar, Vicky. Sabemos que hay espectros y entes malignos, pero ¿son agresivos? De repente, así como esto, hay se ve agresivo. Son este muy acto. Agresivos. Yo te voy a decir algo. De entrada, ninguno es bueno porque se quedó atrapado aquí, ¿no? En esta dimensión. Entonces, pero hay unos que ayudan también, ¿no? O es mi... Hay unos que buscan ayuda y hay otros que buscan molestar, ¿no? Pero hay unos que ayudan también. Y hay otros también que ayuda, roban, ¿no? Tu energía. Hay de toda una variedad muy amplia. Exacto. Pero el tema es que este fenómeno poltergeist ha llamado muchísimo la atención porque además hay muchos bares en Reino Unido y también en otras partes de Europa, pues que registran este tipo de situaciones bastante extrañas. ¿Se puede decir que ya es como común? Es muy común. De hecho, en Europa se hacen tours hasta nocturnos en lugares para ver si pueden captar. La gente puede ver, pues, fantasmas. Es que también por eso la gente ahí anda buscándole. Lo que no saben es lo peligroso que puede ser. Así que recomiendo que... El que busca, encuentra. Exacto. Y en los fenómenos extranormales también no es la excepción. Pues tú andas buscándome, Vicky, siempre. Yo aquí le ando buscando. Es que uno tiene que traerle ese video. Vicky anda buscando algo extranormal.
Ah, ya no supe. Bueno. Así que si usted tiene algún fenómeno extranormal en casa, alguna evidencia, alguna fotografía y nos la quiere hacer llegar, bueno, pues nosotros encantados de analizarla. ¿Y qué día lo podemos aquí, ver? Y por supuesto en Control y en Extranormal. Sí. Los domingos es el capítulo de estreno, no se lo puede perder, 11 de la noche. Muy bueno. Pero también los sábados nos puede ver la repetición a las 10 de la noche, así que no se la pierda. Oye, Vicky, pero el horario estaba apenas para irse a dormir y no poder dormir. Pero estar así y verlo, no se lo pueden perder, Extranormal, así que este domingo, por lo pronto, véanlo, chicos. Yo sé que les da miedo, pero un poquito. Traten de verlo. Hermosísima, preciosa, muchas gracias. Gracias, Vicky, hermosa. Gracias, me libre de algo malo. Ay, qué miedo, porque siempre que viene Vicky tenemos más miedo que nunca. Ay, qué miedo. Vamos a hacer un corte comercial. No se vayan, que esto se pone cada vez mejor en Sin Control. Costel y Brian comerán sin parar, mientras Joe y Marcos moverán el bote. No te pierdas estos dos divertidos retos cuando regresemos a Sin Control. Señores, estamos de regreso en Sin Control, el mejor programa de la televisión, más divertido, pasión, emoción, alegría, energía y, por supuesto, también chicas bellas como nuestra conductora. ¡Claro! ¿No? Dígale a la vecina más chismosa y más enfadosa que ya está sin control para que se entretenga y se quite la amargada, ¿no? Sí, se relajen, se divierta, se burlan de nosotros, de cómo acá nos ponen cosas asquerosas, retos bien difíciles. Y hablando de eso, mi amigo, es tu turno, mi estimado. Hablando de retos difíciles, ya nos empataron. Sí, amigo, así que ponerse las pilas. ¡Máquina! Costel, te toca a ti girar este maquinita en Sin Control con tu control remoto y ha llegado el momento de esfuérzate. Reto, ¿quién come más? Juega un participante de cada equipo en este enfrentamiento de glotones. Tendrán que devorar la mayor cantidad de comida que encontrarán frente a ustedes. Solamente contarán con 2 minutos al reloj. Conservará su control quien coma la mayor cantidad, mientras su contrincante obviamente perderá el suyo. Recordemos que la campeona de campeonas es Andrea, entonces exacto. Por este lado ya empezaste bien. Si estuviera Andrea de este lado, sí te diría, preocúpate. Aunque bueno, Costelito, calladito, pero también. Dago de la boca, chiquita. Costel viene con todo, señores. Y eso está empatado, ¿verdad, mi Josh? El marcador general. Completamente empatado, menos 2 controles cada equipo, así que tienen que esforzarse bastante. ¿Estamos listos? Y esto dice, ¡sin control! ¡Corre tiempo! ¡A comer! ¡Corre tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre tiempo! ¡No importa! Lo importante es que vea quién come más. Tienen 2 minutos. Vamos a ver qué sucede, Costel. Yo creo que esta vez va a estar muy reñido, ¿eh? Tienen leche para poderse bajar esas cajitas, ¿no? Ese delicioso pan dulce. ¡Ay, qué rico! Es más, yo de verlos nada más ya subí 2 kilitos. No, hombre, sí, ahorita estamos a dieta. Espero que sea en cada pierna. Vamos, Vamos, chicos. ¿Les ponemos un sombrero de la victoria? Vamos a ver. Dale, Brian, no te preocupes. Dale, Brayita, dale, un Brian. 1:30. Costelito, mira, hasta les hagan dan el sus tiempo apuestas de aquí en el estudio. ¿Quién va a ganar? ¿Quién quiere que gane? ¿Van a Brian? Aquí dice que gana Brian. Brian lleva, Marco, va por el tercero. Que gana Costel, dice por ahí Joe. Ah, no, me equivoqué. ¿Para qué se enojara Joe? Sí, verdad, se enoja luego. Ay, qué rico. Bien, muchachos, me dejan uno, ¿eh? Vamos. Oye, ese Brian, se me hace que no desayunó, no comió y no va a cenar después de esto. Brian, trituradora. Un minuto. Puedes hacerlo, you can do it. ¿Saben qué? El pan es muy complicado. Claro, prométele lechita, se pone aguadito y vámonos para adentro. Exactamente. Pero poquito siempre te ríes de esa cosa. Yo me estoy riendo de cómo está comiendo. Me preocupa, Michelle, me preocupa. La verdad es que yo sí quiero que me dejen, aunque sea una mitad de cada panecito, tantita leche, no les molesta. Vamos, chicos. Oye, ¿cuánto tiempo queda, mi querido? Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo comen? 33 segundos. Ay, van para Costel. Costel lleva 4, Brian lleva... Te están dejando atrás, Costel. Sigue comiendo, sigue comiendo. Brian, sigue comiendo también tú. Ve nomás. Ustedes no cuentan todavía. 20 segundos. Ni respira el Brian. Te digo que se me hace que Brian hoy no desayunó y no comió. Dejen el más grande para el último. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Santo Dios. A ver, lo que traen en la boca se lo tienen que pasar. Lo que traen en la boca ambos tendrían que pasárselo. Sí, el primero que se lo pase prácticamente. No, momento. ¿Cómo está abajo? ¿Cómo está? Mira, ¿cómo está por ahí? Ahí te va.
El lado de Brian tiene 6 panecitos. Acá también hay 6 más una mordida. Pero hay una mordida aquí, entonces hay una mordida. Duelo. Y acá hay como una también mordidita. Y ya no traigo nada en la boca. Abran la boca. Espérate, es una mordida grande. Okay. Abran la boca, por favor. Ninguno trae nada. Lo que está en la mesa, Michelle, ¿tú qué tienes ahí en cortito? Dime, levanté, por favor. Yo sí creo que señalos. Tiene más mordida la de Costel que la de Brian, pero los tamaños también son distintos. Ahora, tú decides, mi querida voz mágica. Tú eres, es que están decide. Completamente... Mira, acércalos las mordidas. Acércalos. Ahí. Acércalos para verlo. No, está, no, está más grande la mordida de Costel. No, también la de Brian. Un poquito de lado. Está más grande la mordida de Costel. Así entonces, que... ¿Qué quiere decir? Fue una mágica competencia mucho, muy cerrada, pero equipo de los famosos, ustedes pierden su control. Mientras tanto, los abandonados conservan su control. ¡A celebrar, gente! Problemas, no es que quiera yo andar ahí de chillón ni mucho menos, pero quiero, por favor, si al ratito nos pueden poner la repetición, creo que Costel no se comió 6, la verdad. Brian se lo estuvo comiendo rapidísimo, yo no sé en qué momento Costel dijo que se comió 6, si pueden revisar el material, ahí lo vamos a ver. Okay. Está muy raro esa decisión. Vamos, pero... Gracias, Joe, por tus consejos. Mientras tanto, quiero que me platiques algo que tenemos este domingo. Algo bonito, mi gente, que vamos a hacer este domingo es recoger basura y limpiar nuestro país, que tanta falta le hace, así que ya quedan pocos días. Organicen tus brigadas y vénganse para acá a echarnos la mano. Ha llegado la fecha, la cual es este 25 de febrero, y ustedes no se pueden perder formar parte del mejor equipo Unidos con Nosotros los de Azteca a recoger cada una de las basuras que están en nuestro país. Tienen que registrarse www.limpiemosnuestromexico.com o bien dejarse venir con toda la actitud. Aquí les vamos a dar todos los costales, los aditamentos y todo lo necesario para que nos ayuden. Lo dijiste muy bonito, el mejor equipo, Michelle, aquí solamente, ¿no? Así es. Así que vengan temprano, los esperamos de antemano, les mandamos gracias. Perfectísimo. Ahora vamos con Kenia. Kenia. Hit de TV. Hermosa, guapa. Qué bonito, Sin Control, y por supuesto por la invitada del día de hoy. Ay, muchísimas gracias. ¿Cómo les va, muchachos? Oye, ya nos estamos quedando por aquí, por allá. Oye, parece laberinto. Bienvenida. Muchísimas gracias. El día de hoy yo les traigo algo muy curioso. Porque yo me puse a pensar y investigar. Sí, imagínate, toda la tarde hasta humo me salía de la cabeza. ¿En qué gastamos nosotros los mexicanos? Porque somos bastantes gastalones, déjame decirles. ¿En no qué muchos, no gastamos? Exactamente, no tenemos la cultura del ahorro. Y dije, pues vamos viendo qué son esas cosas en las que más nosotros gastamos. ¿Les parece que veamos la número 5? Claro que sí. Se van a sorprender, se van a sorprender con esas cositas. Y bueno, la número 5 es en transporte privado. O sea, estas coches. estas plataformas de servicio de transporte, que ahorita están muy de moda. Pero bueno, vamos con la número 4. Y es que, pues, lo repito, gastamos bastante en cosas que a veces no necesitamos tanto, ¿no? ¿Por ejemplo? Y otra de ellas, pero esta sí, la verdad es que esta sí, son los viajes. Pero comparados con otros países, nosotros no invertimos tanto en un viaje. Lo dejamos como para después. Pero vamos con la número 3 y así con huevo y toda una cosa maravillosa. Ok, los boletos para eventos son otra cosa en la que los mexicanos más gastamos. México se está haciendo un lugar favorito para artistas, festivales de música, festivales de arte. Y viene mucho extranjero. Exactamente, atrae obviamente turismo a nuestro país. Y pues qué padre, ¿no? Es como este festival muy famoso en el Caribe mexicano a principios de año, pues muy padre, pues, oigan. Imagínate cómo los mexicanos van a querer ahorrar para ir allá si van a ver holandesas bailar y aquí. Claro, exactamente. Entre que el boleto, que las papitas, que la chelita, que bueno. Hemos visto diferentes porcentajes. En esta ocasión, aquí me hablas un 36%. ¿Qué me estás refiriéndote ahí con ese 36% de los mexicanos?
es en lo que gasta más, porque hay otros que no gastan como en incluso eventos deportivos como lo estamos viendo en pantalla, pero el 36% de los mexicanos gasta en boletos para eventos artísticos, culturales, deportivos. Pues qué bueno que hay dinero ahorita en México, señores. Cuidemos México para que siga así. Y porque... cuiden el dinero. Exacto. Cuiden el dinero también. Su lanita. Exactamente. Que a ver si les quedó algo que ya sea febrero. No creo. No creo que les haya quedado algo, pero vamos con la número dos de estas cosas en las que más gastamos nosotros los mexicanos y son descargas digitales. El 48% de los mexicanos, esto ha dicho un estudio, es bastante la verdad. Yo no soy, no sé ustedes o la gente que nos esté viendo, de comprar aplicaciones. No. Yo soy mejor las que sean gratuitas. Sí, y si la gratuita, pues no la quiero. Pero hay mucha gente que le fascina todo este tema de la tecnología y que tienen aplicaciones para absolutamente todo, hasta para tomar agua, para recordarte que tienes que tomar agua, para hacer ejercicio, para caminar, y las compran. Hay aplicaciones donde gastas porque, por ejemplo, pides comida y hay una comisión que gana ahí la aplicación, pero no es que la pagas tú directamente pagando por esa aplicación. O sea, no pagas por la aplicación, pagas por el servicio. Pero sí, yo tengo, fíjate que ahorita que dijiste, tengo una aplicación que me recuerda tomar agua. Yo también la tenía, pero era muy enfadosa y la quité. La verdad es que hay aplicaciones para todo, hasta te recuerda, ya tienes que dormir, te pones una alarma, ya duérmete, ya levántate, ya esto. Ve a trabajar. Acuérdate que tienes que ir a trabajar, ¿no? Pero bueno, la gente gasta, sí, hay unas que ayudan, y la gente gasta en este tipo de aplicación, en libros, ¿no? Que compran libros, compran películas. Está padre, bueno, los libros. Ya depende mucho, pues obviamente, de la gente y de sus gustos, pero bueno, ahora los mexicanos somos de los que más gastamos en aplicaciones. Qué curiosito, ¿verdad? Si hacemos un negocio y sacamos una aplicación. ¿Una aplicación? Oye, estaría bien, ¿eh? Hagan una aplicación, fíjate. Agárrense la idea. Hay productores, escuchen estas ideas. Pero vamos con la número uno. Uno, que son en las cosas en las que más gastamos nosotros los mexicanos y no es alcohol. Porque uno puede pensar, no es alcohol, es ropa y accesorios. Oh, chicas, por favor, chicas. Sí, pero no solamente está catalogado para nosotras las damas, también hay muchos hombres que han gastado últimamente más en accesorios. ¿Ah, sí? Y accesorios cuentan también artículos de cuidado personal. Ah, bueno, que eso está bien, se agradece. Se agradece que huelan rico, que traigan el cabello muy bonito y demás, pero bueno, la cultura mexicana, comparada con países europeos, gasta muchísimo en maquillaje, en ropa, en zapatos, pues no, y de todos los precios, ¿eh? Que las europeas casi no se maquillan. Sí, eso sí. Aquí sí es algo diferente. Te voy a decir que eso quiere decir que México está muy bien, o sea, hay dinero para gastar, señores, así que... Pues mira, no sé si dinero, pero luego uno se endeuda, ¿no? Hay tiendas departamentales. Por eso yo me vine a México, la tarjeta de crédito, uno la usa como extensión del salario y no debe de ser así, ¿verdad? Claro. Sí, a conquistar mexicanos, ¿verdad? Vengo a conquistar México. Seguro. Pues ahí está las cinco cosas en las que más gastan los mexicanos. ¿Ustedes en qué gastan más? Ok. Creo que en ropa. Sí me ando echando mi salario. Sí me lo gasto todo en ropa. No lo gasto nada más porque, pues, no dependo de mi casa. Claro. No me lo puedo gastar todo en ropa. Pues yo de 4 años para acá en viajes. Porque me he hecho unos viajes un poquito largos, caritos, y es lo que más he gastado. Pues ya casi tiene el muchacho. Yo en eventos. Pues ahí. La verdad es que a mí sí me gusta mucho conciertos, y a mí que me gusta correr, yo sí voy a correr maratones y medios maratones. Oye, a diferentes ciudades. Depende mucho de la ciudad, pero sí cuestan arriba de 400 pesos. Sí, es que sí es un... Pues si es un dinerito, si te pones a ver, o sea, porque tú dices, vas solo, ok, porque si invitas pero a la implica, novia, no, la implica bebida. También la comida, porque hay una alimentación distinta para cuando uno es corredor y que compras tus abastecimientos, y no son baratos, correr no es barato. No, entrenar no es barato. Para que le diga que no es cierto, ya, ¿verdad? No, que pero qué bueno que cuidarse, qué bueno que estar sano, qué bueno que estar bien. Paola, tú también se ve que vas muy bien en el ejercicio. Pues yo he utilizado otros métodos que ahí no lo metiste. No viene la neta, no viene. Yo leí que México era de donde más gastaba, ¿no? Claro. Últimamente hemos estado gastando muchas cirugías. Hay un tipo de turismo que de Estados Unidos y de Canadá, por ejemplo, se traen ya con paquete y todo a operar aquí a México. Y incluso como también hace, la parte de dentista. Como hace mucho tiempo se hacía en Colombia, que había paquetes para que te fueras a Colombia o a Venezuela a operarte. La verdad es que no aparecen estas cirugías, pero pues lo dejamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, preciosísima, como siempre. Qué bueno que pensaste mucho. Ahí está el humo. Todavía en las caras, me van a salir más que no me están pensando. ¿Hacia dónde va, Paola? Pues nosotros nos vamos a lo que sigue. Al otro lado del estudio con Michelle, que anda con cosas sorpresas. Vamos a ver qué sería. Baby, I'm so confused. Y yo, como Belinda, ganando como siempre al lado de este bombonazo. Gracias, hermosa, pero lamento decirte que yo voy perdiendo. Hoy creo. Josh, estoy confundido. ¿Cómo va el marcador? No te me confundas, mi querido Joe.
porque abandonados, Costel, Paola, acompañados de Marcos, llevan menos dos controles. Mientras tanto, famosos, Andrea, Joe y Brian, van perdiendo con menos tres. ¡Ay, ay! Está parejita la cosa. Sí, todavía tiene chance de reivindicarse. Hoy siento como que hicieron trampilla. Pero ¡ay, a ver! ¡Aviéntamos! G.I. Joe, gira de nueva cuenta la maquinita sin controlada y vamos a ver qué es lo que depara para ti esta suerte. Ha llegado el momento de ¡esfuérzate! Reto nuevo, señores. Se llama A Mover el Bote. Jugará un participante de cada equipo. Atado a su cintura estará una caja de pañuelos desechables con 10 bolas de ping pong. El reto consiste en mover la cadera para hacer que dichas bolas salgan de la caja. Contarán con un minuto al reloj por cada participante, perdiendo su control quien tarde más tiempo en liberar las pelotas o quien deje la mayor cantidad dentro de la caja. Me pones una canción muy divertida, bien acá jocosa, ¿no? Para que bailes. Ayúdenme, ayúdenme, por favor. Tenía que ser yo. Así que, métanlas, por favor. No, así no, es así, mi amigo. Son 10 pelotas de ping-pong en total. Sí, a ver aquí. Solamente movimiento de cadera. Gracias. No, pero es al revés. Pero con la cola. No, así como la tiene Joe. Así es. Déjame entonces. Espero que en algún momento de sus días hayan sido agarrándole la cola, qué necesitado. O algo así. Oye, Mish. Pero, hazme el favor y tú acomodales mejor esto, Marcos, porque yo agarrándole la cola aquí a los chicos. No, no, Marcos, vamos a ver primero a Joe, tú relájate. Okay. Okay. Vente, vamos a ver primero cómo mueve la cadera Joe. Ok, oye. Un minuto. Josh, pónganme un twerking o algo así, ¿no? Póngale música, pero tronadora. Joe, por favor. Sin control. Corre tiempo. Ya, 55 segundos le quedaron al reloj. ¡Poderoso, que le digo! 5 segundos solamente se tardó en hacerlo. Yo decía la ranura hacia arriba, Josh, que es más difícil, porque así se va a salir. No, ¿por qué? ¿Cuántas pelotas serán? Lo hacemos de nuevo, pero con la ranura hacia arriba, ¿cómo ves? Porque así sí, se va a marcar. ¡Claro! ¡Échale! ¡Échale, pues! ¡Échale! Así está muy fácil. Es que digo que era hacia arriba y aquí nos andamos confundiendo, ¿verdad? A ver. Claro, son 10 pelotas. Son 10. Son 10, chavo. Oye. ¿Cuántos? Ayúdale, por favor, a ingresar las bolas dentro. 8 de acá. Otras 2, 10. ¿Tú también eres? Todavía póntalo así. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Hacia arriba. ¿Listo, John? Ahí está. Es más difícil. ¿A quién? ¿A quién? Oye, sí va a estar más difícil así. A mover la cadera, hacerla rebotar. Venga, a que salgan. Échame dentro de la cadera. La de Scooby-Doo, papá. No, 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 ahí va. Y eso dice, sí, control. Venga. Ahí van saliendo, ahí van saliendo. ¡Muévela, Joe! ¡Muévela! ¡Parecen palomitas! ¡Muévela, Joe! ¡Muévela! ¡Échale, Joe! ¡Scooby-Doo, pa, pa! ¡Échale, Joe! ¡Échale, Joe! ¡23 segundos, Joe! ¡Se te volteó! ¡No, no, no, no! Ajá. ¡Brícale, brícale, brícale! ¡Ay, se metió! ¡Ya había salido! ¡15 segundos! ¡Vamos! ¡10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo! ¿Cuántas quedaron? ¿Cuántas quedaron dentro? ¡A ver, párate, mi yo! Por favor, Michelle. Aguanta. Una, logró 9 en total. Joe. Suerte, mijo, suerte. Échale. Marco, tienes que vencer ese movimiento, ¿eh? Decimos juntos. ¡Sin control! ¡Suelta la música! ¡Bríncale, muévelo, muévelo! ¡No se cae! ¿Qué está pasando? Espérate. Dale, dale, dale. Por favor, se volteó la caja. De nueva cuenta, van para adentro las pelotas. Ok, ok. Bueno. Ay, no inventes. Marco, vamos a hacer una cosa. Súbetelo un poco y agárralo. Está muy flojo. Sí. Marcel, allá de tu lado derecho, ahí hay otra más. Ahí está, con eso, ¿listo? Allá está otra, Marcel. ¿Dónde, señor? Ah, aquí está, vámonos. Oye, mover el trasero, no es cosa fácil, ¿eh? A mover el bote. Y va, y decimos, sin control, acción. ¡Brinca! ¡Mueve el trasero! ¡Muévelo, muévelo! Lo tiene que agarrar. ¡No se
salido ninguna. Una pena. Marcos, muévete. ¿Qué sucede? ¡Bríncale! ¡Mueve el bote! ¡Mueve el bote! ¡Ándale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tú quieres juca! ¡Pásamelo 20! ¡Tú quieres juca! ¡Pásamelo 20! ¡Suéltale poquito! ¡Suéltale poquito! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bríncale, Marco! ¡Bríncale! ¡7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo! Oye, ¿cómo es? Es que en los hombros en vez del trasero le hace así. Es que él tiene más pompi que yo. ¡Es ventaja! Son postizas, no te preocupes. ¡Ay, bueno! Perdón, 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 ¿verdad? Tiene 8 bolitas adentro. O sea, logró sacar 2. Logró sacar 2. Logró sacar 2 nomás. Chicos. Ay, Marcos. Marcos, siete, Marcos. ¿Eh? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, hijo? Marcos, es que eres mitad cubano. Entonces, a ver, dinos lo que ya sabemos, pero bonito. Lo que ya sabemos. Muy bien, pues Marcos y los abandonados han perdido su control. Mientras tanto, Joe y los famosos conservan su control. ¡Siempre los vencedores de este reto! Se nos incontroló eso, se nos incontroló, señores. ¿Qué pasa? Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Abajo. Abajo. Pum pum pum. Twerking, twerking, twerking. Scooby Doo papá. Y el pum 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 pum. Quiero juca. Pásamelo bien. Cuando regresemos a Sin Control, famosos y abandonados están empatados. ¿A quién le tocará el castigo del día? Descúbrelo en un momento más. Estás viendo Sin Control. Sin Control, tenemos galanes nuevos, señores. ¿Qué hubo, mi Marco, mi Brian? ¿Cómo te has pasado, Brian? Pues bien, bien, aquí a todo dar. ¿Sí? ¿Te valió la pena venir? Sí. Invítame a la gente que venga. Pues toda la gente que nos está viendo, los invito aquí a Sin Control. Es un programa muy, muy, la verdad, muy, muy divertido. ¡Ey! ¡Divertido, divertido! Muy divertido. Ahora, mi amigo Marcos, ¿cómo vas? Te veo. Yo digo que nuestros enemigos tienen ventaja. ¿Tú crees eso? Sí. Yo, pero si vas ganando. ¿Tiene más nalga? ¿Tiene más nalga? Lo intentaste, te moviste muy bien. ¿Te gustó venir a Sin Control? Me encantó. Eso es todo, mi Marco. Pues gente bella, recuerden, @RetoSinControl, aquí están los participantes, ustedes pueden venir y ser parte de esta fiesta. Y bueno, vamos a seguir disfrutando. ¿Qué les parece, chicos? Y vamos a chismear, a ver qué dice la gente del cine, cómo va este rollo. Al otro lado del estudio, vamos a ver qué noticias nos tienen. Bienvenidos aquí en Sin Control, Ramón Vallejo, bienvenido. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto tenerte! ¡Qué gusto! Corazón. Yo quiero que nos platiques hoy de los Oscars. Próximamente, ya en unos días será la entrega número 90 de este premio. Así 90, que 90 ya. Años. ¿Hace cuántos años Oscar? Está el Oscar? Perdón, desde 1927 comenzó una serie de celebraciones especiales, pero hasta 1929 de alguna manera más formal. Sí. Okay. Y déjenme les comento porque esto no lo sabe el público. ¿Sabían que se vendían los boletos para ir a la entrega del premio Oscar? No, se vendían a $5. Y ya desde hace muchos años no. No, pues claro. El premio Oscar desde 1950 no se puede vender. Se venden
premios Oscar de, claro. O sea, no se deben de vender, pero algunas personas del pasado de películas de los 30 a los 40 han hecho negocio. El premio Oscar, si tú lo quieres vender, la misma Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas te lo compra a $1. ¡No! Ahora déjenme decirles otra cosa. El Oscar mide aproximadamente 30 centímetros. Ok. Y está un poquito pesado. ¿Sí? Casi sí, cuatro es que es de oro, ¿no? Pues es de oro. No es de oro. ¿Es de oro? Aquí, aquí les decimos, miren, ¿qué? Aquí vemos a Jack Palance, que okay. cuando ganó el Oscar hace aproximadamente 25 años como mejor actor secundario, a sus 82 años se puso a hacer esta serie de ejercicios. No, Roberto Benigni, que aquí lo tenemos, ¿sí? También brincando por todos los asientos. Él me encanta. Pero obtuvo el Oscar, exactamente, obtuvo el Oscar y de ahí se apagó su carrera. Cuba Gooding Jr., uno de los pocos actores afroamericanos en ganar el Oscar. Porque, miren, y aquí, Halle Berry dándose tremendo beso con Adrian Brody, porque, bueno, él estaba tan emocionado que tuvo que besar a la más bella del escenario. ¿Fue cuando ganó por El Pianista? Exactamente, y aquí tenemos a esta pareja de talentosos, Matt Damon y también Ben Affleck. Y aquí tenemos, bueno, miren, la historia de los premios Oscar es muy grande. Claro. Ha habido cosas muy... ¿La selfie más famosa? Es la selfie más famosa de todos los tiempos. Y bueno, ahí aparece Kevin Spacey. Oh. ¿Lo habrán borrado? ¿Quién sabe, verdad? Mira, aquí apareció un hombre corriendo desnudo en 1974. O sea, ha habido de todo. O sea, no fue planeado. No fue planeado. Como en un partido de fútbol. Miren, ahí viene, ahí viene. Lo bueno es que la toma estaba cerrada, ¿eh? Imagínate si no... Bueno, pues mucha gente hubiera estado muy contenta. Eso fue uno de los grandes escándalos para que vean que como en las corridas de toros o de fútbol ha pasado eso. Lo que sí quiero señalar es que en 89 años de entrega de premio Oscar... Solo 15 actores afroamericanos lo han ganado. 15. ¡Poquitos! O sea que sí ha habido discriminación. Sí, claro. O sea que el premio Oscar siempre es blanco. ¿Cuántos premios son por cada entrega de los Oscars? Son 24 categorías. 24, las que ustedes quieran. Vestuario, producción, dirección, actor secundario, actor principal. Y bueno, vemos, miren, que no es la entrega de premios más seria, porque para eso tenemos los festivales de Venecia o de Toronto, pero es la más popular. Claro, es la que todo mundo no se quiere perder. Y queremos saber. Y además, mediante por la moda, los Oscars, eso te iba a decir. Las películas que hasta quieres ir a ver. Exactamente. ¿No? A ver si no las has visto. Y mira, aquí si te das cuenta, este modelito lo traía Charlize Theron. Vueltecita. ¿Verdad? Entonces, el Oscar inspira marca tendencia para la moda. Sin duda, mira, es un espectáculo a nivel internacional. Hay música. Muchas veces no gana tu película favorita. Porque también tiene que ver situaciones de distribución, comercialización, pero es un evento que no se puede dejar de ver. Y más este año, porque Guillermo del Toro, a lo mejor, al lado de Cuarón y de Iñárritu, se convierten en los tres reyes de Hollywood. Es más, así va a ser. Tú dices que va a ganar. Yo digo que va a ganar en esta próxima entrega de un premio que ha sido polémico, pero que sin duda es el premio del que más se acuerda la gente. ¿Sí? Que, por cierto, se dice que se llama premio Oscar. Hay dos versiones. Porque la actriz Betty Davis dijo que era un homenaje a su marido, una actriz muy famosa hace como 80 años. Y otra dijo, ese premio, esa figura, inspirada por el Indio Fernández. A él se le contrató para que fuera el modelo, que es una figura de un gladiador con una espada, a nuestro Indio Fernández. Se le contrató, recomendado por Dolores del Río. Es la imagen, ahora sí, a imagen y a semejanza. Y desde ahí nunca se ha cambiado. Nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. Y como les decía, no es de oro. ¿Ese? Es de chapa de oro. Y ustedes sabrán que la chapa de oro, pues no es oro. Es una aleación de varios materiales. Viví engañada toda mi vida. Pues, querida, yo te puedo regalar un Oscar. creo que ya no voy a luchar por el Oscar, ya. Acabo de cambiar mi meta. Pero uno de plástico, por lo menos para el cumpleaños. Entonces, este premio que ha generado muchas polémicas, pero a quien le toca el Oscar, le puede tocar la carrera para volverse un ícono, pero también le puede dar muy mala suerte. Claro. Hay gente que ha ganado premio Oscar y a partir de ahí, como Jennifer Hudson. De La vida es bella, que acaba de mencionar Paola. Que se apaga su carrera por completo. Y nada. Y hay actrices, por ejemplo, Marilyn Monroe. ¿Consideran ustedes que alguna vez, ustedes la ubican a esta ganó el premio Oscar? Sí, no sé. Jamás. ¿No? O sea, algunas de las figuras más emblemáticas del mundo, del espectáculo, jamás han ganado el premio Oscar. Y yo sí creo que hay algunos actores que no se lo han merecido, que ha sido más por estas cuestiones de comercialización, de arreglo entre algunas de las empresas distribuidoras.
pero sin duda sigue siendo un premio que llama mucho la atención. Bueno, de México, pues solamente con los directores, que más queremos, pues yo creo que ¿verdad? Podemos seguir platicando y nunca vamos a acabar, y con ¿no? lo que viene de lo México vamos a pues quedar en alto. Claro, porque los días que siguen y las siguientes secciones, por supuesto, seguiremos platicando. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, gracias, Ramón. Vamos a seguir disfrutando gracias. De este ritmo de Sin Control. No se muevan, aquí seguimos. Se pierde mi blusa y tu pantalón. Suma la cama, resta la ropa, bésame rico, vuélveme loca. Así, 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 así. Sabes el cielo, hueles a gloria, dame la vida y la victoria. Así, 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 así. Yo quiero hacerte lo estamos aquí, momento. ¿Cómo va mi Andreita? Muévelo, muy bien, estoy feliz porque aquí siempre, siempre, Dios es tan bueno que se hace justicia, señores. ¿Ah, sí? ¿Te parece? Sí, ya, me parece. Vamos, no... vamos, mira, creo que vamos a empates. Exactamente. A mí me parece que ya pagaste. No, no, ¿cómo crees? No, yo no hago esas cosas. Andrea, quiero hablarte de algo muy importante, señores. Si en casa, estamos en casa y vemos basura, la recogemos, nos gusta tener nuestro espacio limpio. Así ¿por es. Qué no tener nuestro espacio limpio completamente? Te hablo de México. Organicemos brigadas, familia, amigos, vecinos. Vamos a juntarnos todos este 25 de febrero, por supuesto, a limpiar México. Llévense a los niños para que aprendan desde chiquitos. ¿Y cómo? Así es, ya estamos a casi unos días para salir a las calles y limpiarnos pues, nuestra ciudad, nuestro México. Entonces hay que registrarnos, ¿dónde, ya se dónde? Me olvidó, en www.limpiemosnuestroméxico.com y junto con nosotros salir a las calles y limpiar nuestro país, ¿no? Así es, yo estoy de acuerdo, yo quiero muchísimo hacer esto. Ya es este fin de semana, señores, los esperamos. Y siempre la familia Azteca a más contribuyendo a la sociedad. Así ¿y qué es. Más? ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más? Oye, ay. Yo por preguntón. ¿Qué va? Señor, no, no me golpee, por favor. Ya, ya, no me golpea. Hola, qué fuerte. Hello. Hello. Oye, porque ya regresaste con tus cholos, estaban mejor las son los mismos, nomás que cambia, son muy versátiles, o sea, ellos. Oiga, ¿sí? Señor Tron, ¿en mi tiempo libre puedo trabajar para usted? Vamos haciendo casi, no, porque yo sé que todos quieren ser mis guaruras, pero... Sí, mira, me dio oportunidad aquí, mira, me puedo a ver. Ah, bueno, a ver. Pues no me siento muy protegido, pero bueno. Mira, me cambió el trabajo, A ver. Ponte mejor de guarura. Familia. Ahí está. Por eso no pasan de guarura. Por eso se quedan ahí. Híjole. Pero oiga, bueno. ¿Qué nos trae ahora? ¿Ustedes les encanta andar por las calles con el celular? Sí, pues la verdad creo sí. que ahorita todos tenemos mundo. Celulitis, se llama. Y vean lo que está pasando gracias a eso. A ver. Vean nomás lo que pasa por traer todos. En la calle es celular. Ah, mira. Cuando uno ya se le cae. Mira, yo creo que estos videos son parte de una campaña. Si caminando no puedes con el celular, imagínate manejando, señores. Exactamente. No, si caminando de todos modos te pasa un accidente sin celular. Entonces, ahora es que con celular. Fíjate ¿verdad? Que es algo muy sencillo, pero sí, o sea, el ir con el celular te priva de todo lo de alrededor, entonces pueden suceder pero accidentes. Pero es que ni siquiera monitorean. Nada. Sí. O sea, de voy, ¿por dónde voy? Acá, nada, allá. Mira, no, por favor. No todos somos tan inteligentes para hacer varias cosas a la vez. Tú caminas con el celular y si puedes. Con eso, escribiendo, pensando, haciendo negocios, gobernando. ¿En qué van sus perros atrás, así guiándolo como, ay, perdón, como nosotros, que derecha, derecha, izquierda, adelante, adelante. Nada. Uno puede hacer todo, no todos los humanos. Yo diría que yo sí voy a ser muy serio este asunto, porque la verdad, aunque da risa sus videos, hay que cuidarse, porque no manejen haciendo eso. No, hay personas que eso da risa, pero imagínate en carro. ¿No? No, y a veces a ellos ni les pasa nada, pero ¿qué tal el que se anda atravesando y llega y le dan un llegue? Exacto. No, ¿verdad? Digo, si te dan un llegue, hay unos que ya quisieran que les lleguen un llegue, pero... Eso es otra cosa. A otros ni eso, pero bueno. Pero vámonos acá. ¿A dónde? Ah, está bien. ¿Ya quieres castigar? Ya quiero castigar. Cárguenlo, chicos, cárguenlo. Vámonos. ¡No me vayas a castigar! ¡Ay, Dios santo! Así es, mi gente. Tranquilos. Amigos, gobiernen. ¿Qué pasa, Michelle? Que aquí se prenden los... Usted que no quiere aguantar, que perdió. Bueno, que está perdiendo. Ha llegado el momento decisivo de la jornada del día de hoy. Y es viernes, el castigo está más bravo que nunca. Y tenemos a Josh, la voz mágica, que nos va a decir qué pasa. Señores, el marcador final. Agárrense de las manos. Escuchen bien. Agárrense de las manos, por favor.
Ambos equipos perdieron 3 controles, por lo cual tendremos que hacer el desempate. De equipo, hagan bolita, escojan. Manden. Hagan bolita de equipo. A su mejor. Vamos a pedirles a los invitados que ellos sean los encargados de hacer el juego. Vente, Marco. Vente de este lado. Explico qué es lo que tienen que hacer. Sin que pase doble vaso. Con una mano y una mano. Exactamente. Mano derecha, mano izquierda, a pasar todos los vasos hasta que el vaso distinto llegue. Tienes que pasar de uno por uno, pero la mano no. Ok, ya tuviste. Pero al revés, Costel. Es al revés, Andrea. Al revés, Costel. Está enseñando al revés. Sí, señor. Presten atención un momentito. Hacia arriba. Al revés. Que lo haga Marco. Tiene que cerrar. Por eso le está diciendo una mano y una mano. Dale. Así va, al revés. Al revés, los vasos de Brian, así. Perfectísimo. Tiene que quedar arriba este. Una mano y otra mano. Póngase. Así es. Mire, tienen uno diferente, hasta arriba. Marco tiene la mano y está arriba. Sí, está bien. Arriba, Marco y Brian. Voltearse si quieren abrir de frente. Chicos, presten atención. Es importante. Mano izquierda, mano derecha, si no se va a regresar ese vaso. Exacto. Uno y otro. Y no se va. De abajo hacia arriba. Sí, sí, sí. De abajo hacia arriba. Así o así. De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Una mano y después la otra. ¿Listos? Michelle, tú vigilas a Marco, yo vigilo a Brian. No pueden pasar dos vasos porque se regresan, ¿ok? Vamos, chicos, animen a su equipo, ¿ok? Vamos, Brian. ¡Vamos, Brian! ¡Vamos, Brian! ¡Vamos, derecha! ¡Ni modo! ¡Ya está de este lado, Marcos! ¡Dale, Brian! ¡Listo! ¡Empezaste al revés, Brian! ¡Maldito, Brian! ¡Oye, no maldigas tú! ¡Tenemos! ¡En tu carota y en tus ojos de color! Ya, ahora sí que ahí no podemos hacer más nada. ¡Queda más que claro, Marcel! ¡Oye! ¡Se castiguen a Brian! El equipo perdedor de la tarde son mis amigos de los famosos. Andrea, Joe y Brian. ¡Sí! Pues, lamentablemente, Brian, se te fue la mano ahí. Así que arriba. Tú serás el castigado. ¡Vamos! ¡Ey, tenemos un equipo! En el equipo de los abandonados. Felicidades, Marco, bien hecho. Marco. Más con los nervios. Que pase el castigo, el más esperado de la tarde. ¡Castigador! ¡Listo! ¿Ustedes perdieron? Sí. ¡Ah, qué pena! ¡Qué lástima me da! ¿Cómo es de costumbre? ¿A dónde van? ¿Aquí? Oye, te va. Bueno, se ve rico, parece que son brochetas. Huele rico. Ay, no, cállate. Huele rico. Quieres una brocheta, pero no es una brocheta. Pues fíjate que sí. Oye, pero antes del castigo, hay que agradecer a nuestros invitados. Ah, sí. Claro. ¡Brian! ¡Brian! Muchas gracias. Acá, Marquito, ¿cómo se le pasaron? ¿Bien? Muy padre. Muy padre. ¿Sí vuelven a venir? Sí. Muy bien comido se va a ir, Brian. Muy bien. Ah, ya sé. Marco. Gracias. El esfuerzo increíble de los dos. Gracias. Por eso quedar bien. Lástima, Brian, te tocó la de malas, pero venga. Pero ¿sabes qué? Las veo muy desabridas. Sí, ¿no? Creo que sí. Yo creo que le hace falta un relleno de huevo. Desabiertas. Ahí está, mira. Oye, vamos a poner. Oye, ahí está tu nuevo guarura. ¡Qué asco! Vamos al nuevo guarura. Aquí está tu nuevo guarura con ¿cómo le llamamos? Con Bert. Oye, como quiera, como y si Andrea es alérgica a huevo, señor Trompudote, señor Trompudote, si me permite, vamos a explicarles de qué consiste esta banderilla. Es un bombón delicioso, tiene chile muy picante, tiene cebolla y por ahí el señor Trompudote los está marinando con huevo crudo. Y el toque es alérgica que al huevo, Josh. Pimienta. Es alérgica al huevo, Andrea, me acabo de decir. Sí. Ayer vieron cómo se puso roja. ¿Sí eres a la pimienta alérgica? No. Ah, qué bueno. ¡Ay, pimienta! ¡Ven, Andreita! ¡Ven, nada más que ahora sí no van a decir que no está sazonado, rico! Ahí está. Rico, rico. Okay, ¿quién va a ser? ¿Ya ves, mi Brian? ¡Brian! Muy bien, Brian, ¿estás listo? Agarra tu brocheta. A devorarte esa brochetita. Y disfrútala, por favor. Provecho, mijo. Bueno, tienes que llevar. Provecho, Brian. Oiga, póngale un bol por si vomito. Con tu castigo. Aquí está el bol. Este chiquito. ¿Tiene papelito? ¿Este para la baba? No, es que me está haciendo cochinero, ¿no? Ahí va. ¡Comida! ¡Eso es! ¡Ese es el
el chiste. Es un ejemplo para ti, yo. Siguiente castigado. Cebollita, cebollita. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Acá vas a echarle un poco de cebolla. Ya le mordió. Con chile todo. Eso son machos. Eso, Brian. Vamos, vamos, yo, yo. Vamos contigo, Joe. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Brian lo hizo, me lo escúpelo. Para que te vayas a darle. Te puso el ejemplo, te puso el ejemplo. Michelle, ¿escuchaste lo que digo yo? Ay, ay, no te presiones, tu palabra tú también. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene, Joe? Come. Mastícalo, mastícalo. Cómetelo, Joe, cómetelo. Cómetelo, cómetelo. Todo, Joe, todo. Andreita, toma. Yo no quisiera hacer esto. No, pues se toca. No, es que yo tampoco quisiera muchas cosas y de todos modos. Quiero saber cuántas chicas allá en estas incontroladas quieren darle un beso yo en estos momentos, ¿verdad? ¿Qué te pasó? Andrea, ay, Andrea. Que pague ojitos bonitos. ¡Provecho! Guacala, ¿sabe como bueno? Todos, todos se lo comieron hasta chilito, ¿eh? Todo es mental, todo hasta es mental. Exactamente. Ahí está. Es hasta chilito, hasta chilito, Andrea. Todos comieron igual. Todos comieron igual. Venga, ¿qué onda? Qué delicioso. Híjole, estuvo bueno ese castigo. Es que viernes acumuló la semana, ¿verdad, Marcelito? Así es, señores. Gente hermosa, familia bella de Sin Control, ha llegado el momento de despedirnos el día de hoy. Se viene el fin de semana. Descansen, aprovechenlo y pórtense bien. Nos despeguen mucho, nos vemos el lunes.